Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Locura Craft 4 con Tina. Hola Tina, hola. ¿Qué tal estamos? Bueno, una cosita. Espérate, que voy a hacer cositas. Vale, pero antes de nada, te voy a hacer una espadaca, Tina, que vas a alucinar. Hemos estado consiguiendo un montón de materiales de síntesis para poder hacer llave de espada. Y Tina me ha intercambiado una receta que le he cambiado. ¡Qué guay lo de las manos! Me ha cambiado una receta que le he dado por una que a mí me interesaba mucho, que es para poder hacer la llave espada X incompleta. Y voy a hacer dos. No, pero es que voy a hacer dos, tengo que hacer una para ti también. A ver, tú tenías la receta, pero no tenías los materiales. Y yo que tengo materiales, pues ya. Una por otra, y además te da otra receta también para que yo te crafte lo que tú quieras, ¿eh? ¿O no? ¿Ha salido ganando? Bueno, pues tú sabes, ¿eh? Venga, voy a fabricar una y dos. Y ahora, Tina, toma este llavero, que una va a ser para ti, esto es para ti, ¿vale? Y ahora quiero mirar porque sé que con la llave espada X incompleta se podía hacer la completa. Pero, vamos a ver. Si ponemos por aquí llave espada X incompleta, ¿cómo se hacía? A ver, llave espada X. ¡Uma! Esta es la incompleta. No tengo ni idea de cómo se hacía, ¿eh? Tengo que es más grande que yo. Madre mía, mira. Hostias, ¿cuánto daño hace? No lo sé, ¿quieres probarlo? No, si yo tengo otra, si ahora me la voy a poner. Pero es que quiero mirar cómo se hace la completa. Porque claro, ya que tenemos esta, pues bien, ¿no? Pero si se puede hacer la completa, pues mejor todavía. ¿Qué te parece? Te puedo hacer daño yo. Vamos a ver, da un momentito. Tiene 17 de ataque. Vamos a ver, ya de espada X. Es que claro, me sale la incompleta. Pero la completa no me sale y no tengo ni idea de por qué. Permíteme que voy a hacer una cosita fuera de cámara, que lo voy a mirar y ahora volvemos, ¿vale? Ok. Venga, hasta ahora. ¡Wow! Hasta ahora. Muy bien chicos, he estado mirándola, por lo que veo creo que tengo que tener la receta de la llave espada X completa obviamente aquí también para poder llegar a hacerlo, así que de momento no voy a poder, pero bueno, ya como veis aquí la tenemos y he estado mirando y tiene solamente 17 de daño de ataque, o pues sea, a unir las espadas, ¿vale? Sí. Bueno, de momento, madre mía, pero qué espadote que son, ¿eh? Bueno, yo me estoy viendo desde fuera y más grande que yo, tío. La cosa es que por ahora, hasta que tengamos la oportunidad de hacer la llave espada X completa, vamos a guardarla. Yo al menos voy a guardar esta y me voy a poner la otra. Y yo creo que tú también vas a hacer lo mismo, ¿no, Tina? No, a mí esta hace más daño que la que tengo. Ah, esta hace más daño. Espérate, porque yo creo que tengo alguna aquí en el cofre que puede ser que haga más daño. Lo que no sé cuál es, ¿vale? Yo tengo la de que tú me regalaste, que hace 15 de daño, o sea que esta me viene mejor. Bueno, aquí hay un montón de llaveros que yo hice el otro día, Tina, cuando tú no estabas. Y si quieres, mira, está justamente al principio. Tú lo ves y justamente debajo de los corazones están todos los llaveros esos. Y si quieres probar a ver si hay alguna que te interesa. Llaverio pues, de Leviatán. Te la pillas. Vamos a coger unos cuantos. Mientras tanto, voy a hacer una cosa que me interesa un montón. Porque quiero comprobar una cosa, ¿vale? A ver, ya sabes que tenemos elitra por ahí. ¿Cuántas elitras tenemos? No sé cuántas tenemos. Espérate, no me sale. No sé, pero voy a probarla. ¿Y mis elitras? ¡Te la han robado! No, espérate, de verdad que no encuentro mis... ¿No estaban aquí mis elitras o qué? A ver... ¿Tendrían que estar aquí? Aquí hay un problema. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se quita el...? Bueno, espérate, la tengo que esconder antes, ¿no? Espérate, porque aquí hay algo muy raro, ¿vale? Aquí había elitras. ¿Y mis elitras estaban aquí? Que sea, esta no. No puede ser. No, pero es que estaban aquí hace un momento. No me las puede haber robado a nadie porque estaban aquí hace un momento y las había visto. Por eso mismo quería hacer eso. Ah, pues no sé. Uy, aquí hay un problema. Ah, no están aquí. Ah, vale, no, claro, es que ahora... Ay. No, con la traducción al español, que no me gusta nada, pues como que se lía. Bueno, quiero tintar las elitras, ¿vale? Quiero tintar las elitras, que en este caso, con el mod este de el Quark, se puede hacer, pero claro, le he puesto un texture pack a las elitras para que tengan como forma de demonio, y quiero ver si aún así también se ven tintadas, ¿qué te parece? Perfecto. Las tinto... Yo quiero que tengan forma de ángel. ¿Puedo ponerle las mías forma de ángel? Sí, yo tengo un resulta para ponerle también las alas de forma de ángel. Pero claro, yo te las vería a ti con forma de demonio de todas formas. Porque eso es un resulta mío. Pues ya está, ¿no? Bueno, esto por aquí quiero. O se tintan. Y si me las pongo, a ver cómo se ven. Vamos a ver. Esta, ¿no? ¡Oh! ¡Pero cómo molan! Pues yo las veo normales. Ya, claro, tú las ves normales. Pero yo la veo como en alas yo de demonio rojas. Yo las veo rojas.
Yo las veo como alas de demonios totales. Súper guapo además, Pues yo quiero de ángel, mano. Pásame el texto. Bueno, yo te lo paso después, pero hostias, qué pasada. Bueno, de momento voy a dejar esto. Y ahora voy a dejar las elitas ahí por aquí, que de momento lo que yo quería ya se ha cumplido, ¿vale? Que era poder tintarlas y ya está. Con eso yo me conformo. Y oye, bueno, que has puesto ahí el otro llavero. Claro, lo he puesto por ahí, claro que lo he puesto, porque ahora mismo no lo voy a usar, pero cuando lo use, entonces lo cogeré, ¿vale? Tengo otra cosilla más, pero antes de nada tendrías que venirte conmigo a un sitio, Tina. Vete, voy a probar esta de esto, ¿vale? Vale. Sí. Ok. Bueno, yo de mientras tanto. Voy a enseñándoos. ¡Ah! No puedo todavía. Tina, bueno, mientras que tú vas probando llavero, yo voy a hacer una cosita y ahora vuelvo, ¿vale? Vale. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, Tina, ¿tú ya has encontrado la llave de espada que te vas a quedar al final? Sí, está. ¿Te vas a quedar al final con esa? Vale, sí. Vale. Bueno, yo mientras tanto voy a hacer un par de cositas, ¿vale? Antes de nada, te enseñaré lo que es una sorpresa, ¿vale? Vale. De acuerdo, voy a hacer esto por aquí. Vamos a pillar por aquí. Tengo que conseguir algo de oro. Vamos a ver, serían 2 de oro, serían 2 de hierro. A ver, aquí tenemos, vale, 1 y 2. Y también necesito un diamante. No, un par de diamantes. Vale. Aquí tenemos todas estas cositas, perfecto. Ahora vamos a irnos a la mesa de crafteo. Ponemos esto por acá. Uy, espérate, esto así, esto así, esto así, esto así. Y esto por acá. Claro que sí. Esto, más esto, para hacer esta cosita, que no voy a decir todavía lo que es, jeje. Y ahora, y lo último, es verdad, esto así, no, y me falta una cosa que está por aquí, antes de nada. Vale, ahora ya sí puedo hacerlo. Perfecto. Esto acá, hacemos esto. Uy, madre mía. ¡Pero qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! Pero todavía no voy a enseñártelo, ¿vale, Tina? Antes de nada, ¡Uy, qué espada, ¿no? ¿No te gusta mi espada? Es un dragón muerto. No es un dragón muerto, a ver, Tina, hay que apreciar el arte. Es una espada que tiene forma de hueso de dragón, pero esto nunca ha sido un dragón. Es un dragón muerto. ¿Qué va, hombre, qué va? Bueno, vente conmigo, que te lo tengo que enseñar. Tiene que ser arriba del todo, ¿vale? Vale. Ok, pues vente conmigo. Vamos a ver. ¿No hay una de esas que ponga arriba? No, todavía no. ¡Ah, no! Claro, y como soy yo el que las pone siempre, aquí tú vives también y tú no las pones tampoco, ¿eh? Es que yo no sé cómo se hace, yo soy noob. Ya, a mí que me cuentas ahora. Ahora tú, resulta que tú eres noob, ¿eh? Sí, un poquito. Bueno. Madre mía. Bueno, aquí igual yo no pensaba que esto me iba a encontrar yo aquí con el día aquí lluvioso y todo. Pero bueno, ¿qué más da? Tenemos aquí unas hermosas. Voy a resfriar, hermano. Tenemos aquí unas hermosas vistas, tan hermosas como tú, Tina. Oh. Tina, ven conmigo, que te tengo que decir una cosa. ¿Qué va a decir? Tú ya sabes que aquí en la serie tenemos un mod que se llama Minecraft Con Alive, tú lo sabes, ¿verdad? Sí. Entonces, en el Con Alive, digamos que los jugadores se pueden casar con los NPCs o también con otros jugadores. Ajá. Y yo he pensado que a lo mejor a ti te gustaría casarte conmigo. ¡Uy! Venga, te quiero. ¿Sí? ¡Me tiró! ¡Ay, que no, hombre, que puedo volar! Soy como Aladdin, mira. Bueno, entonces, mira, te voy a dar clic derecho y te voy a pedir matrimonio. Uy. ¡Ah, me dice que no tengo un anillo de casamiento! ¿Pero esto qué es? No lo tiene. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que hacer otro anillo para poder hacer esto, entonces? ¡No! Espera que vuelvo enseguida, Madre mía, yo pensaba que esto me iba a funcionar. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Uy, no! ¡Dios! No, hombre, no te mates. Tienes una armadura como el vestido de mi abuela. No, no te va a pasar nada, hombre. A ver, vamos a ver. Si esto no me sirve, igual esto sí. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver. ¿Cómo dices? De así, de abajo. Bueno, mira, a ver, te lo doy, Te lo doy. A ver qué pasa ahora. ¿Pedir matrimonio? ¡Ah, mira, ahora sí! Ahora digo que no. Bueno, como digas que no, entonces ya sabes lo que te espera.
Estamos casados. Pero a ver, esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Vamos a invitar a la gente de la serie y vamos a hacernos una. Una boda por todo lo alto. Una boda por todo lo alto. Además, yo ya he preparado el sitio y todo, lo que pasa es que tú todavía no lo has visto, Tina. Nada. Bueno, y divorciarse y tener un bebé. A ver. Bueno, eso todavía no. Pero primero, espérate, a ver, porque yo te he hecho este anillo, que es el anillo de compromiso triangular de color rosa. ¿Y ahora qué? Ahora yo qué hago con este anillo, que con lo que me ha costado hacértelo. ¿No me lo puedo poner? Pues no sé, mira a ver si te lo puedes poner de alguna manera, pero es que yo no tengo ni idea, ¿eh? Ahí tengo ahí la pedazo de mano. Qué bien te queda el anillo, Tina. Qué bonito. Me hace la mano poco chica. Bueno, vamos a invitar a la gente de aquí de la serie, a todo el que quiera venirse, a todo el que se quiera venir. Pues se puede vestir de gala y eso, ¿no? Que se venga con su familia y ¿para todo? ¿Para la ocasión? ¿Nos vestimos para la ocasión? Sí, hombre, vamos a vestirnos, claro, a vestirnos de gala y todo. Y, vale. Y bueno, vamos a invitarlos y vamos a venir, que vamos a decirles que vengan a ver qué pasa. Bueno, chicos, nos vemos ahora. ¡Ja! Hola. Tenemos que hacer algo. Vamos a aprovechar la boda. Será el momento perfecto para agarrarlos sin protección. Pues bueno, 3 días ha llegado la novia. Se ha hecho de noche y todo. Se ha hecho de noche. Bueno, queridos novios, habéis venido a la casa de Dios para que el Señor consagre vuestro amor. En presencia del ministro de la iglesia y entre la comunidad minecraftiana. Ahora que estáis aquí reunidos, os voy a dar un par de hostias a cada uno. Toma, cógete esto. Para que consagraros. A ti también, una y dos. Toma. Ahora le pregunto a Manucraft. Manucraft, ¿quiere recibir por esposa a Tinenka y prometerle serle fiel, tanto en la proveza, la prosperidad como la adversidad, en la salud como la enfermedad, amándola y respetándola durante todos los días de su vida? ¡Claro que quiero! Eso ha sido una maca. ¡Uy, eso qué es! Ahora le pregunto a ti, Tinenka. Ha sido magia. Era magia. ¡Hostia! Apelado a Minecraft. Espera que vuelvo. ¿Quieren a tu ese la muerte o en la muerte? Porque no te queda la vida, ya no le queda. Dame un segundo. ¡Vuelve! ¡No vio la fuga! ¡Por favor! ¡Que ya has dicho que sí! ¡No me gusta más saber la historia! ¡No vio la fuga! Si ahora vería lo del beso. Ya estoy. Mire, es un percherillo. ¿Qué me ha salido aquí la tumba ahora? Bueno, ya sabrás dónde está tu final. Venga, bueno, venga, continúa. Bueno, Tinenka, ¿quieres recibir por esposo a lleno mierda de este que hay aquí? A Manucraft. ¡Hostia, en la torre! ¡No! ¡Emes! ¡Emes! ¡Ah! ¡Emes! ¡Ah! ¡Viene volando para acá! ¡Joder divino! ¡Viene volando para acá! ¡Las armaduras! ¡Esto es madre! ¡Las armaduras, chaval! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Cuidado con la casa de Dios! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah! 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 Oye, ¿y qué hacemos con el cuerpo? Porque es que seguro que revive. Pues seguramente que con lo que le he hecho, no vuelva en mucho tiempo. Bueno, he tenido que iniciar una guerra civil para atraparte. Espero que al menos así Steve esté contento.
No te preocupes, algún día volverá por ti. Solo hay que esperar el momento. Ese día, volveremos a ser uno.